Antonio, qué sorpresa. ¿Cómo se siente? Ajá. Estos muchachos, caramba. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres hacer? Los documentos estarán listos. Lamento mucho esa situación por la que pasas, hermano. Lo veo pronto. Adiós. Alexis, tu papá me envió a entregarte el dinero de tu herencia en vida. Don Antonio no quiso estar presente porque está muy dolido con las discusiones entre ustedes. Llevo años trabajando para tu padre y como amigo de la familia, me apena mucho verlos en esta situación. Te aconsejo que pienses bien lo que haces. El dinero puede hacer cosas maravillosas y a la vez puede destruirte sin que te des cuenta. Alexis, tengo varios días tratando de comunicarme contigo. El hecho de que te hayas ido a vivir solo no significa que no vengas a la casa a visitarnos. Cuánta falta me haces, mi hijo, cuánto te extraño. Dios te bendiga. Thank you.
correr. Lo meto todo atento a mí. Ah, pues tu priven, guapo. Oli. Full house. Te paso un gato prieto por adelante hoy. Palomo. LeBron James is a phenomenal passer. Everybody wants to be, always has a very good passer also, but everybody wants to be a guy making a pass. When your star is unselfish and your stars are unselfish, everybody wants to make a play. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta noticia de último minuto. Escándalo sacude Wall Street nuevamente. La burbuja tecnológica vuelve a explotar, dejando a miles de inversionistas a la deriva, esta vez con Santuk Robotics, la empresa tecnológica que por meses ha estado proyectada como un boom billonario. En el día de hoy han colapsado sus acciones y los responsables no dan la cara a la prensa. Para más detalles, esta noche en su noticiero de siempre, les informó Bernie Martínez. 14-point lead for the Cavaliers. ¿Esa no fue la empresa donde tú hiciste las inversiones? Oye, págame, corre. Oye, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Eduardo, pero ven acá, loco. Yo acabo de ver la noticia, men. Llámame de inmediato, papá. Llámame. Wow, men. Mierda, loco. ¿Y todo tu cuarto? ¿Cómo diablo tú me vas a decir a mí que tú no te aseguras donde tú haces tus inversiones? O sea, que tú metes dinero hacia lo loco. No, vale. Buenos días. Yo lo que quiero que tú me digas a mí, ¿qué tú hiciste con mi dinero? No, déjame explicarte. ¡Cállese! Buen estafadora. No, un momentico. Usted a mí me respeta. Por el momento no hay nada que hacer. Ahora solamente nos queda esperar que sigan las investigaciones. Para ver si así, todos quizás podemos conseguir una parte del dinero. Pero eso puede durar mucho tiempo. Fuiste tú que metiste a Alexis en esta vaina. Así que resuelve. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero resuelve. Sí, y lo que yo no entiendo de esto, o sea, tú a mí me quieres decir que yo de la noche a la mañana me quedé sin un peso. Yo solo asesor financiero. Esas son alimañas que cogen de prevenida a cualquiera. Pero mira, Alexis, de verdad, lo siento mucho. Pero el mercado es una ruleta. Ruleta. Thank you.
Dime, ¿qué tú estás, manito? Nada, loco, aquí tranquilo en mi casa. Un maldito calor que se dañó el aire. ¿Tú crees que tú puedes hablar para casa? Yo necesito hablar contigo. Hermano, me estoy alistando que voy de rumba con los muchachos. Hermano, no sé qué decirte. Yo estoy aquí tirado para la maldad. ¡Ay, que hoy se bebe! Pero, loco, jala para la casa, por favor. Yo necesito hablar contigo. Te llamo después, ¿ok? Wiki. Ahí atrás. Buscando amor y aventura. Perdido en esta gran ciudad. Con mis amigos de tertulia. 40 pesos. La vida es corta, es mi filosofía. Y la plata se hizo para gastarla.
a la espera de la llave de un destino. Solo hay luna pa' un café y un cigarrillo. Y el volar del humo asfixia y da forma al frío. Y una llama en verso con su luz me traza el camino. Y la calma que se pierde en voz muy baja. Y la sangre a mil diluye gota a gota la mañana. Y una madre en fe que con su fe da fe a su plegaria. Y el reloj de arena avanza lentamente y la vida en pausa. Y yo en la espera.